egunon denoi, eta lehen da bizi, ba, bueno, eskarrak eman, gompida gatik, eta guretzako, ba, bueno, hori bada, asaltzea, eta pentsatzen du ja oke jakingo duzuela, zertan gabiltza, ba, bueno, lanbide eziketan, ez? Orduan, ba, bueno, jakinda, ba, bueno, ze denbora geneukan, ba, aurkesteko, egindu dana, ba, pixka bate, laburtu, orain arte, ba, bueno, erabiltzen degune informazioa eta zertan gabiltzan, ba, jake, jakinarazteko. Bueno, en principio, buenos días a todos y, nada, agradeceros el hecho de poder estar aquí y contaros lo que desde la formación profesional, desde la propia Viceconsejería de Formación Profesional, pues estamos trabajando con referencia a la formación profesional, ¿no? Bueno, en principio, pues bueno, hay una parte que yo creo que es importante y es que, bueno, pues tenemos ahí vientos de, de cambio, ¿no? Esto no se para, para lo bueno y para lo malo. O sea, yo creo que siempre estamos todos con la idea de que, qué va a pasar, que no vamos a tener un curso, un año de descanso. Pues parece ser que no es bueno. Con lo cual, pues tenemos que estar en constante movimiento e intentando hacer las cosas con una cierta lógica y con una cierta cabeza. ¿eh? No hacer las cosas por hacer. Bueno, en principio, todos sabéis y todos somos conscientes aquí en la mesa pues eh, se han dicho también varias cuestiones la tecnología, la digitalización, la competitividad, la evolución del empleo, los hábitos de la sociedad, bueno, todo lo que estamos eh, comentando eh, con referencia pues, al desarrollo humano sostenible, bueno, todas esas cuestiones que han aparecido. ¿no? bueno, para nosotros y esto, eh, esta presentación está hecha desde el punto de vista de sentarte en una mesa y pensar hacia ti mismo, no ciertas cuestiones. Y la primera pregunta o la primera cuestión es que lo importante no es dónde estamos, sino hacia dónde queremos ir. Yo creo que esa es el, el, eh, una de las cuestiones más importantes y que desde la propia viceconsejería tenemos que tener muy claro. No dónde estamos, sino hacia dónde queremos ir y a dónde queremos llegar. Bueno. Y la cuestión sería, y en qué dirección vamos, no? vale, perfecto, es importante, pero hacia dónde va esta, esta formación profesional que queremos, eh, pues, impulsar? ¿no? bueno, en principio, lo que sí está claro y sabemos, ¿eh? resumiendo, es que cada vez la empleabilidad va hacia una profesionalidad mucho más compleja. mucho más compleja. por qué? porque fijaros todos los componentes que hoy en día pedimos que acredite cualquier persona que se incorpora al sector productivo, ¿no? Estamos hablando de una componente cultural, científica y tecnológica importante y ahí los centros jugamos un papel fundamental, sobre todo la componente ética Muchas veces la componente ética que, la, eh, que normalmente pues para nosotros es diferenciar el bien y del mal, qué debemos de hacer, cómo debemos de hacer las cosas sin llegar a superar realmente pues, pues esa barrera que muchas veces llamamos ética. ¿no? Por otro lado está la componente profesional. La componente profesional no es tener un título. ¿eh? Por el hecho de tener un título, una persona o un alumno no es un profesional, sino que tiene que ir mucho más allá. Y es lo que aparece como tener un título ser profesional, saber lo que en cada momento estamos haciendo. Y por otro lado estaría la alta cualificación y la especialización. Todo esto es lo que estamos hoy en día demandando a nuestro alumnado. ¿eh? Y además son demandas que nos vienen desde el propio entorno productivo. Bueno, ¿esto qué supone? Pues que tenemos que ser capaces de diseñar una FP. Primero, que responda a nuevos objetivos. Yo me quedaría ahí con una frase, que lo imposible solo tarda un poco más. Es decir, aquí el marcarnos nuevos objetivos es no tener miedo. Yo creo que las ideas todas son buenas y eso es decir, esto es imposible, hay que desterrarlo de nuestro lenguaje. Nos va a costar un poco más, pero tenemos que intentar hacerlo. Utilizar nuevos métodos. Por supuesto, lo que estamos haciendo pues puede que no sea de utilidad en este momento. Y sobre todo, implantar nuevos modelos organizativos. Y eso nos pide aprovechar la ola que tenemos con los centros integrados, con la nueva estructura que tienen que tener los centros para que esto pueda llevarse a buen puerto. Bueno, la sociedad del conocimiento, decimos que al final, pues bueno, organizaciones, al final, ¿cuál va a ser? La característica diferenciadora entre lo que va a ser el éxito y lo que va a ser, no voy a decir fracaso, sino no llegar a, a poder adaptarnos a todo lo que nos demanda la sociedad y el entorno productivo es la flexibilidad organizativa. Y esto ya no solamente eh, supone a nivel de centro, a nivel de empresa, a nivel de todo. De hecho, eh, pues lógicamente la viceconsejería es la primera que tiene que cambiar. Y lo que hemos hecho ha sido ya, por de pronto, nuestra estructura organizativa ya ha cambiado respecto a lo que hemos conocido hasta ahora. En este momento, la viceconsejería dispone de dos direcciones. Recuperamos lo que hace muchos años teníamos, pero cambia la denominación y cambian un poco los objetivos. ¿no? Hay una dirección de tecnología y aprendizajes avanzados que está liderado por Ricardo Lamadrid, que está también aquí con, con nosotros, que lógicamente, pues bueno, el reto que tiene es justamente responder a todo esto que hemos comentado anteriormente, de lo que vamos a pedir a nuestro alumnado. ¿no? Y luego está la otra dirección, que es la que a mí me toca, eh, pues que es la de planificación y organización. Están muy bien las ideas, están muy bien. Todo lo que se nos pueda ocurrir, pero luego hay que hacerlo realidad y posible. Con lo cual, pues bueno, esa flexibilidad organizativa es la que nos pide. Los centros también tenemos que cambiar su forma de trabajar, su estructura organizativa. Bueno, eh, yo me quedo también con esta, con esta frase que decía Alvin eh, Toffler, que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino que no puedan aprender, desaprender y reaprender. ¿Cuánto nos cuesta echar a la basura aquello que hemos aprendido hace dos años, el año pasado o hace tres años? Que puede que ya no nos sirva para nada. Y eso es algo que todos tenemos que interiorizar. Este es el futuro. Por aquí tenemos que ir. Lo que aprendemos hoy... Igual mañana no sirve. Y hay que volver otra vez a iniciar todo ese proceso. Hay otra cuestión que ha salido, que también estamos diciendo, fijaros la reflexión de hacia dónde vamos, en qué dirección. Claro, pues el entorno productivo nos da eh, unas señales que no podemos hacer eh, caso omiso. Y es que para ellos lo importante es la actitud en primer lugar. En segundo es la experiencia y el tercero es la titulación. Claro, esto supone que hay que cambiar. Hasta ahora para nosotros, o al menos lo que estábamos haciendo hasta ahora, lo importante era que el alumno tuviese un título. Y ahora nos dicen que eso es lo tercero dentro de esa especie como de, de listado de prioridades. ¿no? Entonces tenemos que trabajar por cambiar la actitud. Por dotar a los alumnos de experiencia y después, lógicamente, darles esa titulación que necesitan. Por otro lado, tampoco podemos olvidarnos de lo que dice Europa en, el, eh, en las famosas expectativas de Europa 2020, donde fijaros que el 51%, sin mal, eh, bueno, el 50%, más de la mitad, van a ser cualificaciones de nivel medio. Solamente un 34% van a ser cualificaciones de nivel alto. Y aquí siempre viene la discusión que nuestra formación profesional de grado superior, donde está ubicado, no? en Europa lo ubican dentro de lo que son cualificaciones eh, altas, ¿no? mientras que el grado medio estaría dentro de lo que sería cualificación media. Fijaros el papel importante que juega la formación profesional, ya que nosotros estamos dando respuesta prácticamente a estos niveles que veis aquí. Claro, todo ello pues, nos lleva al diseño de un nuevo modelo de formación profesional. Ese diseño, pues lo hemos oído hablar eh, últimamente, con lo cual, pues bueno, a pesar de que sea repetir, pero sí hay una cuestión que decía Einstein, que si busca resultados distintos no haga siempre lo mismo, con lo cual si decimos que tenemos que cambiar, pues lógicamente lo que estamos haciendo hasta ahora no nos puede servir para nada tenemos que diseñar un nuevo modelo de formación profesional para dar respuesta a todo lo que hemos comentado anteriormente. Y ahí estaría nuestro sistema de formación profesional, el modelo combinado que llamamos de formación profesional, donde prácticamente se sustenta en la formación, se sustenta en la innovación, se sustenta en el emprendizaje y en la internacionalización. Esto es, por supuesto, y todo ello fijaros que en el centro tenemos el crecimiento sostenible, que ha salido antes, el crecimiento humano, el crecimiento inteligente, es decir, esto no puede ser a costa de cualquier precio. Bueno, entonces, si nos vamos a la primera pata del nuevo modelo combinado de FP que habla de la formación, para nosotros en este momento estamos no solamente el hecho de obtener o de poder ofertar títulos de formación profesional, hacerlo a través de esa formación dual que llamamos en régimen de alternancia bueno ya sabéis que eh, dentro de la formación dual para nosotros es importante reflexionar sobre esto que aparece aprender a través del trabajo no trabajar aprendiendo es un concepto importante importante los alumnos están aprendiendo la formación dual eh, esto se nos tiene que quitar de la cabeza muchos nubarrones que a veces hay en, en las cabezas de, de algunos pensando de que esto pues, es una manera de aprovecharse, ¿no? Entre comillas de lo que es pues, bueno, pues una mano de obra a un precio determinado. Esto es incierto totalmente. El alumno se está formando. Otro aspecto es que el aprendizaje y la cualificación adquirida y no el producto. Al final lo importante es que ese alumno mejore, que adquiera esa experiencia que decíamos, que adquiera esas actitudes que decimos que son necesarias. Y lo del producto o el proceso en el, eh, en el entorno productivo es lo que tiene menos, menos importancia en este caso. Y segundo, que yo creo que es lo que nos diferencia de otras formaciones duales, es que el peso de la programación corresponde al centro de FP. Los centros de formación profesional lideran todo el aspecto que se debe a la formación dual en régimen de alternancia, contando, por supuesto, con la inestimable colaboración del entorno productivo. Pero es el centro quien asume un poco el estandarte de llevar a cabo pues, esta formación dual. Ya sabéis que se trabaja en el ámbito de los títulos y programas de especialización. Para nosotros el programa de especialización es una de las cuestiones mejor diseñadas desde el punto de vista de responder a la realidad del entorno productivo. No podemos esperar a que esto se alargue en el tiempo y ya sabéis que existen los posciclos dentro de lo que es el sistema educativo en el Ministerio. Pero que, claro, diseñar un programa de este tipo, si no le llamamos programa de especialización, un curso de especialización podría llevarnos años, siendo optimistas. Esto no puede ser. A las empresas hay que darle la respuesta ya. Con lo cual hay un compromiso que en tres meses, cuatro meses, podamos ya tener diseñado un programa de especialización ad hoc con lo que la empresa y el entorno productivo necesita. Y también eso, hacerlo a través de lo que es el programa dual y luego podemos hacerlo o bien usando un contrato de formación y aprendizaje que es por lo que apostamos, tanto el entorno productivo como como en este caso eh, la viceconsejería y por supuesto, cuando digo viceconsejería me refiero a todo lo que hay detrás, incluidos los centros, apostamos siempre siempre porque prevalezca el contrato por encima de la beca. Lo que ocurre es que hay determinados pues eh, o determinados sectores o determinadas empresas donde esto puede ser muy complicado entonces no podemos cerrarnos en banda y aquí vamos a tener siempre esa lucha que decimos entre lo que es el rigor y lo que es la rigidez de acuerdo ¿Eh? entonces no podemos ser decir no no o contrato o aquí no hay nada que hacer no no porque hay sectores en donde realmente eso puede resultar mucho más complejo mucho más complicado y hay que estar abiertos a que puedan utilizarse pero casi en un noventa y tantos por ciento han sido los contratos de formación y aprendizaje el elemento que, que se ha utilizado en la formación dual bueno ya sabéis que hay diferentes planes a dos años reforzar las competencias que se adquieren en el título Aquí hay otra cuestión que cuando nos toca pues eh, decir lo que estamos haciendo en la formación dual, pues a veces en otras comunidades o no, decimos una cuestión muy clara. Y hay un miedo que siempre eh, solía pues, eh, circular por la mente del profesorado, decir, a ver si ahora con la dual se van a reducir mis horas de formación en el aula. Y cuando hablamos de dual, a ver si un título que tiene 2.000 horas, ahora en lugar de tener 1.650 horas en el aula, en el centro, esto se me va a reducir a 1.000 horas o a 900. Bueno, pues eso no es así. Aquí tenemos muy, muy claro que en ninguna de las modalidades que vayamos a utilizar va a reducirse el número de horas que tiene el profesor con los alumnos, que siempre será. 1.600 horas, 1.650, que es lo que establece el propio currículum. Y a partir de ahí hacemos eh, la formación en la empresa. Entonces, por eso este modelo, el primero de ellos, el de dos años, que es cuando los alumnos terminan o están en segundo curso, van a iniciar segundo curso de un ciclo formativo de grado medio superior, van a la empresa harán 1.600 horas en el centro y el resto, hasta completar las 2.400 o 2.800, depende del programa que se implante, pues estarán en la empresa. Luego estaría el plan a tres años, que lógicamente supone que pues un alumno que ha hecho ese segundo curso en formación dual termina ese segundo curso y se reengancha. A un programa de especialización. Y en ese programa de especialización, que será otro curso, normalmente suele ser unas 800, 900 horas, estará de ellas unas 250, 200, 300 horas, estará en el centro y el resto lo hará en la empresa. Por eso el plan a tres años cuenta entre 3.650 y 5.050 horas. Todo va a depender del tiempo que pueda estar en la empresa. Y luego ya le damos otra vuelta, que sería el plan ya a cuatro años que es similar al de tres años, pero darle la oportunidad de que nuestros alumnos hagan ese cuarto año fuera de su país de origen, ¿eh? a través de un programa o de un eh, de internacionalización, o Erasmus Plus, o lo que convenga. ¿Eh? Pero serían ese nuestra formación eh, dual un poco el eh, pues en lo que en lo que vamos a basar todo lo que estamos haciendo en este aspecto. Aquí tenéis algunos datos. Bueno, antes pues Asier comentaba. Esto, la verdad es que ver estos datos, pues, pues es, es impresionante, ¿no? Al final, ¿cómo comenzamos en el 12-13 y cómo estamos en el 16-17? Y no digo nada a lo que vaya a pasar en el 17-18. Nosotros siempre hemos dicho, joder, es que eso va a generar un problema, dichoso problema. Ojalá tengamos el problema de una gran cantidad de alumnos que quieren hacer la dual y un montón de empresas que quieren acogerse a la dual. Dichoso problema. Ya intentaremos buscar una solución. En eso no hay mayores problemas. Y ya veis cuál ha sido la evolución. Centros eh, públicos, centros concertados y el total. Claro, ya sabéis que hay un plan que tiene previsto en la viceconsejería de que seamos capaces que en el tiempo que dura la legislatura, pues casi en el curso 2021, diríamos que la mitad de los alumnos que están cursando formación profesional Segundo curso, ¿eh? más o menos en este momento hay unos 12.000 alumnos haciendo segundo curso de formación profesional, la mitad lo puedan hacer utilizando el sistema dual. Esto es un, un reto importante porque supone un incremento importante también del entorno productivo que tiene que absorber toda esa cantidad. Somos lo que somos, el País Vasco no es eh, una comunidad autónoma muy grande, pero sí con una gran iniciativa y con ganas de hacer cosas, que eso es lo importante. Y llegaríamos a tener ese 50% del alumnado ya haciendo dual. No es un reto fácil, ¿eh? pero bueno, a ver si entre todos podemos conseguirlo. Bueno, aquí veis cuál ha sido la evolución del empleo en el curso 12-13, claro, un momento álgido de la crisis. Estos datos los vemos y podemos decir, pff, un 55%, ¿dónde se daba este nivel de empleabilidad? En momentos de crisis, ¿eh? donde estamos hablando de millones, cuatro o cinco millones de personas paradas en el, en el país, bueno, en el Estado, y nosotros en el País Vasco, alumnos que hacían la formación profesional con más de la mitad de los alumnos que quedaban trabajándose en las empresas. Esto es un dato muy importante. Por supuesto, tenemos que llegar a los niveles que llegábamos del 85, del 90% previos a la crisis, ¿no? Pero fijaros cuál ha sido la evolución y, lógicamente, hoy en este momento el 80% de los alumnos que cursan la formación, sobre todo en dual, acaban trabajando en la empresa. Bueno, otra segunda pata, ¿no? La innovación que decía Stephen Joy, que es lo que, eh, bueno, Stephen, eh, que, es lo que distingue a un líder de, de los demás, ¿no? Bueno, la innovación es importante, por supuesto. ¿Dónde nos movemos en el ámbito de la innovación? Pues ahí tenéis quizás esta especie de, de cinco vértices, ¿no? Que son los importantes para nosotros. Uno, y está arriba del todo, ¿no? Que son las nuevas metodologías. Tenemos que cambiar, tenemos que dotar a nuestros alumnos de competencias transversales, algo que las empresas lo demandaban como en primer lugar. ¿no? Y esto, pues bueno, técnica está haciendo un trabajo extraordinario junto con los centros que están siendo cabeceras en implantar estas nuevas metodologías que como sabéis les hemos llamado ETASI, que son pues, ciclos eh, de alto rendimiento. No es fácil, pero bueno, también hay un objetivo que en el, para el curso 2021 prácticamente ya todos los centros puedan disponer de algunos espacios para poder implantar eh, las nuevas metodologías de enseñanza. Por otro lado, están los tecagunes, servicios que ofrecemos a las empresas. Se está trabajando en cinco, ¿eh? luego ya veremos. En el tema de los nodos, que responde también al, al RIS3 que antes pues, se ha comentado en la mesa. ¿no? Están las áreas de especialización, con 12, 14 áreas de especialización que se están trabajando y 44 proyectos que se están desarrollando en los diferentes centros de FP. Bueno esta gráfica pues demanda un poco los tecagunes los nodos bueno pues al final yo creo que todos sabemos que dar servicio a las empresas en el ámbito del tecagune si, supone que en las empresas hay mucho conocimiento sobre esos, sobre esos ámbitos y que las empresas demandan muchos servicios también en ese ámbito y ahí tenéis pues algunos aspectos como fabricación automoción energía bueno industrias creativas etcétera luego estarían los eh, las áreas de especialización donde no hay tanta demanda como en el caso de los TECAGUNES y los centros necesitamos todavía dar un paso más en la adquisición de esas competencias. ¿no? Es un trabajo conjunto. Y se están trabajando alrededor, pues bueno, pues como os he comentado, de 12, 14 áreas de especialización, ¿no? pues electromedicina, biomedicina, impresión 3D, bueno. Y luego estarían pues prácticamente los proyectos que hemos comentado. Todo esto. Lo hacemos gracias a ese ecosistema que pretendemos crear a través de las rutinas, ¿eh? que hemos llamado rutinas de innovación, es decir, una cultura en los centros. En los centros no se innova los martes de 11 a 12, ni se innova de 10 a 12 los miércoles, sino que se está dando vueltas y pensando en esto las 24 horas del día, los 365 días del año. Esa es la cultura que se está ya, o que está al menos impregnando en los en los centros. Luego hay otro tema que nos lleva hacia el ámbito del emprendizaje. ¿no? Y yo me, me acuerdo de esta frase que dice que si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Entonces, bueno, pues esto yo creo que es importante tener en cuenta que el emprendizaje es trabajar por los sueños que tiene una persona. Por supuesto, también hay que ser emprendedor aunque trabajes por cuenta ajena proponiendo cosas que se puedan mejorar. Bueno, tenemos el programa casa Empresa, tenemos URASBAT, bueno, tenemos una especie de ecosistema, también en este caso, pues técnica, pues hace una, una labor innegable sobre eh, fomentar toda esta cultura de lo que es el emprendizaje. Yo solamente daros algunos datos del 15-16, yo me he remitido, curso 15-16, ¿qué datos tenemos? Ahora cuando termine el 16-17, por supuesto, aquí estas cuestiones, si miráramos, sacáramos una foto ahora, cambiaría, ¿no? pero es igual, 55.000 alumnos, uy, 54.000 alumnos casi que han sido sensibilizados, que se han trabajado casi 1.200 proyectos, 523 empresas, el 72,75% sobreviven, supervivencia altísima. 855 empleos generados solo si tenemos en cuenta el primer año de actividad de las empresas que se han creado, 56 centros que participan y estos datos. Se han incrementado y se van a incrementar finalizado el curso 16-17. De verdad que es para estar orgullosos del trabajo que se está haciendo, y luego va, quizás pasaríamos al tema de la internacionalización. que sería otra de las patas. ¿no? Y fijaros que eh, decía pues eh, este escritor, el, eh, Mark Twain: viajar es un ejercicio con consecuencias fatales para los prejuicios, la intolerancia y la estrechez de mente. Hay que salir. Por supuesto nosotros decimos que hay que volver también. ¿eh? Hay que salir, hay que experimentar, hay que tener experiencia, hay que romper muchas de las cuestiones que a veces si te quedas en un mismo sitio, pues lógicamente al final te, te atacan todas esas eh, cuestiones y lo que hay que hacer es salir, ver las cosas, ver la realidad de las cosas, volver y realmente aportar toda esa experiencia que nos, eh, que nos da el poder salir fuera. ¿no? Pero la internacionalización fundamentalmente tiene tres ámbitos. ¿no? Una, da respuesta a las empresas vascas en el mundo. Estamos hablando de casi 2.000. Eh, eh, pues bueno, pues eh, empresas que están fuera de nuestro país, que son empresas vascas, que tienen, pues bueno, montadas sucursales por ahí, ¿no? Fomentar la movilidad del profesorado y del alumnado. En este momento más de 100 profesores participan ya en programas de movilidad. Pues eh, por supuesto, bueno, en Erasmus Plus, ya sabéis los datos, eh, pues bueno, que, que tenemos tanto a través de las de los cuatro consorcios, ICASLA, NETEL, Confebas, Caice que movemos pues pues 600, 700 personas todos los alumnos todos los años y sobre todo trabajamos por la creación de un campus internacional de FP. Esto es un aspecto también importante. ¿Por qué no? ¿Por qué no vender aquello que dicen que hacemos bien? ¿Por qué no? Compartir el conocimiento, compartir todo lo que estamos haciendo que creemos que podemos ayudar a muchos países y a muchas regiones y comunidades. Bueno, y sobre la base la anterior, pues viene la tipología de los centros. ¿vale? Ya sabemos dónde nos movemos. Pues lógicamente, pues aquí hay un aspecto que yo me quedaba: que a los centros tenemos que valorarlos, sobre todo por lo que sean capaces de hacer, por lo que hacemos, por lo que sabemos. Pero lo importante es aquí como en todo ¿no? en el currículum no me dice no me digas lo que has hecho dime lo que eres capaz de hacer y lo que vas a aportar ¿eh? y eso es lo que los centros tenemos que, que ir trabajando y por supuesto quedaros con la idea de que la acción más pequeña es mejor que la intención más grande pensar pensar y estar todo el día pensando mmm, hay que pensar pero hacer hay que hacer y no hay que tener miedo a equivocarse, que aquí yo creo que, que el fracaso hay que, hay que borrarlo como tal, ¿eh? por el concepto que a veces tenemos de fracaso de nuestra, de nuestra cultura. ¿eh? Hay que intentar hacer las cosas, hay que hacer, hay que trabajar por ello. Y luego deciros pues que estos son los centros que tenemos en el País Vasco, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿no? Capital humano, bueno, ahí tenéis una serie de cuestiones. Estamos hablando de profesorado. Y personal de administración y servicios, no olvidarnos que ellos también están en los centros y hacen un trabajo innegable. Sí. Está el capital tecnológico, y ahí estamos hablando de instalaciones, estamos hablando de equipamientos que tenemos que dotar a los centros, y estamos hablando del capital de innovación. Y esto es difícil, difícil porque estamos hablando de cultura. Esto nos enseña, esto hay que interiorizarlo. Hay que interiorizarlo y a través de técnica y a través de los centros, con las rutinas que estamos trabajando de innovación, estamos intentando impregnar esa, esa cultura. Y bueno, sobre todo eh, que al final los, los centros tenemos que trabajar en equipo. Somos un equipo, no somos 100 centros que impartimos formación profesional, somos un bloque, un equipo que vamos todos con un objetivo claro y todos tenemos que ayudarnos entre todos lo más importante por supuesto el desarrollo humano estoy totalmente de acuerdo a lo que se ha comentado aquí lo importante es la persona por supuesto antes os he dicho gestionar la complejidad capacidad de interpretar capacidad de decidir bueno todo esto que suena muy bien y yo creo que estamos trabajando para conseguirlo ¿no? bueno Aprender a ser, las aptitudes, bueno, las actitudes, y al final ahí está como el centro de todo, esa eje, de todo ese eje, las personas. ¿no? Yo creo que nada surge de la nada, somos lo que hacemos, no lo que decimos. Yo creo que esa es una de las cuestiones que sí en el País Vasco hablamos muchos de FP y cuando solemos ir fuera decimos ya sé que lo que os estoy contando si no se visualiza suena como quizás igual a no sé a, a pájaros y flores no hay que ver los centros hay que ver e técnica hay que ver eh, otras eh, bueno pues eh, el entorno productivo y hay que entender efectivamente que aquello que decimos está plasmado en una realidad no yo también me quedaría con una cuestión que antes ha comentado, yo creo que ha sido Asier, que hablaba de tesoros. ¿no? Yo pues quizás aquí sí voy a hacer que la FP del País Vasco tiene varios tesoros. Tiene varios tesoros. Uno, y no lo voy a decir por orden de importancia, sino lo que considero los tesoros, por supuesto, técnica es un tesoro, por ser punta ¿eh? de lanza experimentan y apoyan en la implantación de cada uno de los ejes sobre lo que descansa el modelo combinado. El modelo combinado está ahí. Técnica es quien inicia, quien hace que todo eso. Vamos a experimentarlo y vamos a ver cómo lo implantamos. Yo creo que Técnica es un tesoro. También es un tesoro el IVAC, la Agencia Vasca del Conocimiento. ¿Por qué? Pues porque hace un trabajo innegable en el desarrollo de nuevos programas de especialización y en los diseños curriculares. Ahí tenemos un tesoro también, ¿eh? que yo creo que es importante el trabajo que hacen. También tenemos un tesoro que es ideateca, porque hace un trabajo en la transferencia de un pensamiento constructivo, de fomentar la creatividad en el profesorado y en el alumnado de los centros. Por supuesto, tenemos otro tesoro y yo lo meto en el mismo que son las asociaciones como ICASLAN, como ETEL y como AICE, son también un verdadero tesoro. ¿Por qué? Pues bueno, nosotros como lo vemos desde la viceconsejería, apoyo, compromiso y colaboración en el impulso de, de proyectos y programas, y gracias a ellos podemos muchas veces contrastar las ideas que tenemos y adecuan. Cómo esto lo podemos llegar a implantar en los centros. Hacen un trabajo genial y, por supuesto, y aunque lo diga el último, no para mí no es menos importante son los centros. Eso es una joya, de verdad os lo digo. ¿eh? El tema de los centros y cuando hablo de los centros hablo del profesorado y del personal de, de administración y servicios que tenemos en los centros. Primero porque tienen una confianza, es muy fácil trabajar aquí cuando sabes que en los centros confían en ti. A veces te puedas equivocar o puedes hacer las cosas mejor o peor, pero yo creo que hay ese halo de confianza entre la viceconsejería y los centros. Y cómo no, por hacer que los sueños, las ideas y los proyectos se conviertan en realidad. Aquí podemos decir mil cosas, podemos pensar mil historias, que si al final los centros, que son los que tienen que llevar a cabo todo eso, si no lo hacen, la FP al final no sería lo que es en este momento. Y eh, yo diría que la FP de Euskadi es la FP que hay en cada uno de esos tesoros que acabo de, de nombrar. Esa es la FP de Euskadi. No es ni la viceconsejería, es una parte más, pero realmente el, el protagonismo de todo esto está en, estos, en estas pequeñas joyas que yo creo que... Que os, he, que os he comentado antes. Bueno, sin más, ¿eh? un gran error, ese sería, y por supuesto, es que ricasco y os animo a que sigamos trabajando juntos. Muchas gracias.